Con el objetivo de facilitar el intercambio comercial entre Chile y la Unión Económica Euroasiática, el ministro de Agricultura, Carlos Furches, junto al intendente regional Pablo Silva Maya y otras autoridades, lanzaron en la planta AgroSuper de Rosario el sistema de certificación electrónica que conecta al SAC con el Servicio Sanitario Oficial Ruso. Esto significa que el sistema de importaciones de Rusia comenzó a recibir en línea los certificados zoosanitarios de carne de cerdo que emite el organismo chileno, lo que representa un gran logro para Chile, dado que en el mundo hay pocos ejemplos de usos prácticos en el comercio de esta nueva tecnología. Esto es una inyección directa a mejorar la productividad. La emisión de certificados electrónicos, primero, elimina prácticamente por completo cualquier posibilidad de fraude en la emisión del certificado. Y en segundo lugar, significa un ahorro considerable de tiempo y de dinero para las empresas exportadoras. Así que estamos muy, muy contentos por este avance que nosotros esperamos que en un plazo relativamente breve se amplíe a otros productos, primero del sector pecuario, ojalá también del sector acuícola, y luego a todas nuestras exportaciones de alimentos. La tendencia en el mundo es a la facilitación del comercio. Chile ya ha hecho un enorme esfuerzo de apertura de mercados, nuestra tarea ahora es facilitar el comercio. Y este es un instrumento moderno, de alta productividad, que ya lo tenemos también con China y que nosotros esperamos continúe en el tiempo que viene ampliándose a otros de nuestros principales mercados. Chile produce, exporta alrededor de 200.000 toneladas de diferentes productos porcinos a diferentes partes del mundo, cerca de 35.000 toneladas a Rusia, por lo tanto es un mercado interesante que nos interesa particularmente fomentar. Aquí ha habido un trabajo muy estrecho entre el sector privado y el sector público. Creo que cuando hemos trabajado juntos hemos podido llegar a grandes cosas como esta, por ejemplo. El uso de la certificación electrónica conlleva beneficios desde el punto de vista logístico y comercial, ayuda a evitar falsificaciones y permite mantener un estricto control respecto de la sanidad animal, ya que cuenta con información estratégica en línea. Bueno, esta certificación, ¿no es cierto?, permite mayor agilidad, mayor certeza, mayor confianza de los importadores de Rusia acá, por lo tanto los portadores van a tener una mayor certeza y garantía de poder entregar nuestros productos en el extranjero. Eso significa mayor producción, mayor mano de obra y, ¿no es cierto?, y eso va redundando, ¿no es cierto?, en mejor calidad de vida en la región. Parte de la pega que nos pide la Presidenta de la República de generar condiciones de estabilidad laboral, y esto contribuye mucho. Se espera que en el corto plazo se amplíe el envío de certificados electrónicos a salmones, ya que existe un convenio alcanzado para estos efectos entre el Servicio Agrícola Ganadero y Cernapesca.